es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día. Son Meléndez, es Eva Dairina Lemus y Oscar Manuel Meléndez y José Enrique Reyes. Los papás de Berenice, Roberto Don Juan y María de la Luz Castillo. Bienvenidos en este día, hermanos. Señor, le da la bienvenida a cada uno de ustedes que han hecho este momento, ¿verdad?, de poder llegar a este lugar y poder presenciar, hermanos, este hermoso matrimonio donde deseamos lo mejor para ellos, que se unan. Y en este día queremos orar por ellos, para que Dios los bendiga, hermanos. Pero antes de ello, queremos dar una reflexión, hermano, un consejo, y eso le hemos pedido a nuestro hermano Roger Velázquez, para que él sea, hermanos, el que traiga ese consejo apropiado para ellos en este hermoso momento. Vamos a pedir a nuestro hermano, ¿verdad?, pase en todo este lugar, hermanos. Voy a pedir, aleluya, hermanos, que, bueno, si están, ¿verdad?, a ponerle unas sillas a ellos allí enfrente, allí, hermanos, para que ellos, ¿verdad?, se puedan sentar, si acaso, ¿verdad?, se prolonga un poquito, ellos puedan sentarse y así no se vayan a cansar. Amén. Entonces, hermano, con usted, tu hermano Roque Velázquez, que Dios nos bendiga. Y seguir ahí estaremos, hermano, viendo esta juventud, los jóvenes en matrimonio. Amén. Gloria a Dios, Padre Cristo, hermanos. Amén. Amigos que nos visitan, Dios les bendiga. Nos sentimos muy honrados, la iglesia se siente muy honrada en que estamos siendo nosotros testigos de un acontecimiento humano, un acontecimiento hermoso. Que estos jóvenes hayan tomado la decisión de unir sus vidas y sobre todas las cosas que han buscado la casa de Dios. Gloria a Dios. La casa de Dios donde hay bendición. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero invitarle a que se pongan de pie. Vamos a traer dos escrituras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dos escrituras. Para regir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al Evangelio según Marcos, capítulo 10. Versículo 9 dice la escritura: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén.
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Vamos a abrir en palabras de oración para que el Señor nos dé un consejo en esta tarde y sobre todo a esta nueva pareja, a este nuevo matrimonio. Amén. Que sea el Señor ministrando la vida de cada uno de ellos. Amén. Señor Jesús, venimos delante de su presencia dándole gracias por este momento, por este día, por esta hora, Señor. Por estos jóvenes, Señor, que han decidido en este día unir sus vidas en matrimonio, Dios mío. Gracias le damos por todos los que estamos presentes, Señor, por las amistades, las visitas que nos visitan en esta tarde. Gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio, Dios mío. Mi alma se regocija en su presencia. Bendiga a los padres de nuestro hermano Denison. Bendiga a los padres de nuestra hermana Berenice también, Señor. A sus familias, a sus amistades, Señor. A la iglesia que está aquí presente también, Señor. Le damos gracias, Señor, por este momento, Padre Santo. Concédame, Señor, dar un consejo adecuado a la necesidad que hay hoy en día en la humanidad, Dios mío. Y que ellos puedan también, Padre Santo, escuchar el consejo que no viene de mí, sino que viene de usted, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, le damos las gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos? Gloria al Señor Jesús. La iglesia está de fiesta, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Es un día muy especial para nuestros hermanos. Por alguien que se le ocurrió, tengo ganas de escribir esto para que se haga. No, mi hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy extraños en cuanto a lo concerniente a la palabra de Dios. En estos días es bueno, porque sé que hay amistades que están entre nosotros. Como todos saben, el mundo ha celebrado algo que es contrario a la Escritura. La Biblia nos relata el por qué ellos están aquí. La Biblia nos dice el por qué también los esposos tienen a sus esposas. ¿Por qué es que la gente se casa? ¿Por qué razón van a ese acontecimiento? Porque yo sé que las familias ahorita están felices en ver a sus hijos que están realizando algo que Dios lo ha instituido. Padre Cristo. Ahora, pero ¿por qué la gente, mucha gente ignora? No, ¿para qué nos vamos a casar? Y un papel no es importante. De todas maneras, yo te quiero, pero cuando alguien quiere, cuando alguien ama, trata de hacer las cosas correctamente. Trata de honrar a la mujer que él está enamorado, y la mujer va a honrar también al hombre con quien está enamorada. Y sobre todas las cosas, ellos en esta tarde están honrando a Dios con este acto que han estado haciendo. Amén. Porque hoy en día, no te preocupes, vamos y nos juntamos, pero no. Pero yo quiero que nos vayamos a la Biblia, como siempre dice el Señor. Por tanto, lo que Dios juntó. Y quiero leerlo, esta misma escritura, en otra versión que dice: por tanto, lo que Dios ha unido, no deben separarnos los humanos. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Padre Cristo. Y otra versión dice: si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlo. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlo. Y cuando la Biblia dice que nadie, ni padre, ni madre, ni tío, ni hermano, deben separar lo que Dios está uniendo en esta tarde, es porque es santo y es constituido de parte de Dios. Padre Cristo, esto no viene de ellos porque se me ocurrió vamos a hacer esto. No, la Biblia dice: si Dios ha unido a un hombre, oiga bien lo que dice, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlo. Quiero que vayamos al libro de Génesis, mis amados hermanos, y para nuestras visitas que nos honran con su presencia,
Quiero que miremos un poco por qué empieza todo esto, a qué viene, cómo fue que ocurrió y por qué muchas veces surgen preguntas. ¿Y quién habrá sido el primero que se casó? ¿Quién habrá sido aquella que se casó primero? Muchas veces se ignoran tantas cosas porque no recurrimos a la fuente de verdad que es la Biblia. En el capítulo 2 de Génesis encontramos en el capítulo 2 versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Amados hermanos, acabamos de leer que en el principio Dios hizo todas las cosas. Hizo los árboles, hizo los animales. Pero el Señor dice aquí en el versículo 7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miramos el principio del hombre. Dios dice en su palabra que hizo un huerto en Edén, y dice la Biblia que ahí puso al hombre para que estuviera ahí. Amados hermanos, el hombre, la creación de Dios, lo que Dios ha hecho, todo lo ha hecho perfecto. Porque Dios, lo que Él hace, lo hace perfecto. Aleluya. Amén. Pero lo que yo puedo ver es que Dios le dijo a Adán: mira, a lo que tú llames, ese va a ser su nombre. Aquí están las hierbas del campo, los animales. Y yo creo que Adán estaba en un paraíso, porque eso es lo que significa la palabra Edén. Amén. Y Adán viendo y poniendo nombre y haciendo tantas cosas. Pero déjeme decirle algo. El inicio de todo, como dije, fue perfecto. Pero el Señor, mis amados hermanos, vio algo en toda la creación. Hizo al hombre, lo hizo perfecto. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que también Dios le dio ordenanzas al hombre. Le dijo de que todos los árboles podía comer y comenzó a delegarle responsabilidades. Pero después Dios dijo estas palabras, versículo 18 del mismo capítulo. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es bueno, mis amados hermanos. El Señor, lo que Él hace, lo hace perfecto. Y cuando Él vio al hombre que estaba poniendo nombre a los animales y tanta cosa, las parejas y todo, pero Dios vio que Adán no tenía ayuda idónea. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Padre Cristo, no es bueno, mi amado hermano. Y por eso es que el Señor dijo: voy a hacer una ayuda idónea para el hombre. Y yo creo que Dios le ha dado una ayuda en esta tarde a nuestro hermano Benito, en esta tarde. Dios le ha dado la ayuda que él necesita. Dios le ha dado al hermano la ayuda que él necesita. Aleluya. Amén. Y esto no es porque el hombre constituyó esto, sino que el primer matrimonio fue de Adán y Eva. El primer matrimonio, vemos que Dios fue el que unió a esa pareja. Amén. Y sigue diciendo, mi amado hermano: Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y dice en el versículo 20: y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea.
Entonces Dios, oiga bien, mi amado hermano, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios formó de, que Dios tomó de, ya ha pasado el tiempo, no, mujer, no se viene, no, la culpa es tuya, no, tuya. Y entonces, ¿qué pasó lo del principio? Tenemos que cuidar eso, mi amado hermano. Amén. Tenemos que cuidar la familia. Amén. Tenemos que cuidar lo que Dios ha constituido. Usted no está con su esposa porque la odia, está porque la ama. Esposa, usted está con su esposo no porque lo odia, es porque lo ama. Y hay que darle gracias a Dios que nos hizo perfecto. Y estamos aquí para darle honra y gloria porque Él se la merece. A Él es honra y gloria. Él es el que se merece todas las cosas. Mire, hermano, déjeme decirles algo. Cuando estamos de novio, las cosas, todo bonito. Hasta cuando nos hablan por teléfono, el varón a veces hace voz de locutora ahí. Hola, cariño. Y allá al otro lado, sí, baby. La novia, la muchacha, cómo hablar para impresionar. Hoy las cosas son diferentes. Hoy ustedes dos van a estar viviendo juntos. Cuando estaban de novio, mira, nos vamos a ir al restaurante, quedamos con el mejor traje, caminando ahí bonito. Ya hoy van a amanecer juntos. Y cuando uno amanece junto, no es lo mismo cuando ya sale a un restaurante a verse, ya la realidad es otra. Padre Cristo. Pero esa es la mujer con que tú has decidido casarte. Ese es el hombre con que tú has decidido casarte. Padre Cristo. Amén. No pensemos, no, ya está cambiando y antes estaba mejor, y lo veo raro. No. Salomón dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Amén. Amén. Deleítate. Que ese amor al principio, cuando se enamoraron, en vez de menguar, que siga creciendo, que siga cada día. Hay que mantener viva esa llama del amor, porque Dios es amor. Y para mantener esa llama viva, Dios tiene que estar en sus vidas. Amén. De lo contrario, no podemos hacer nada. Es Dios. Padre Cristo, hermano. Padre Cristo, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Miren, ya me estoy recordando hace 24 años que yo estuve en esa posición. No, estaba tremendo, hermano. Y a mí me agarró algo tremendo y va de llorar y llorar y llorar. Fue la manera que expresé mi sentimiento. Es que esto, mis amados hermanos, déjenme decirle algo. Esto que estamos viendo, esto es hermoso. Amén. Amén. Eso es hermoso, hermano. Amén. Tan hermoso que muchas veces la iglesia no lo llega a entender. ¿Qué tan especial es esto delante de Dios? ¿Qué tan grandioso, qué tan maravilloso es? Quiero leer una escritura, mis amados hermanos, en Efesios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. No se preocupen, hermano. El banquete les está esperando. Pero ahorita sí. Nos estamos pasando. No, hermano. No. No confundamos las cosas. La sujeción está en el respeto hacia el esposo. Amén. Amén. En amarlo, respetarlo, cuidarlo. Porque ya no es dos, sino que es su propio cuerpo. Amén. Es su cabeza. Y yo creo que nadie cuerdo va a maltratar su cabeza. Padre Cristo. Y dice el otro versículo, porque el marido es cabeza de la mujer, y oiga lo hermoso, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mire cómo el Señor hace la comparación. Qué amor que Dios tiene para su iglesia. Es el amor que uno de esposo debe tener hacia la esposa. Y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así
casadas lo estén a sus maridos en todo. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Esta no es palabra mía. Recuerda que dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Amén. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Esto es una ordenación divina, no humana. Mira, aquí vemos jóvenes que han salido acompañando a este matrimonio. Amén. Yo no sé el día de mañana si él tiene novio o novia. Busquen de Dios, jóvenes. ¿Quieren ver su vida prosperada en todos los aspectos? Busquen de Dios. Miren, y este consejo va para todos ustedes, jóvenes. No se dejen llevar por la apariencia, porque la apariencia muchas veces engaña. La belleza rápido se termina. Es como una nube que pasa. Busquen a alguien que primeramente sea temeroso de Dios y que busque la presencia de Dios cada día en la casa de Él. Ahí está la clave. Ahí está la clave, mis amados hermanos. Jóvenes, la apariencia, la vanidad, eso es momentáneo. Yo también fui joven como ellos. Las emociones de la juventud. Pero el Señor dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Padre Cristo. Amén. Como podemos ver, mis amados hermanos, Dios constituyó el matrimonio. No es como el hombre hoy en día lo quiere poner. No es como las leyes que los gobernantes están tratando de implementar. No. La Biblia no dice eso. Imagínense cómo hubiera multiplicado la humanidad, dos hombres y dos mujeres. No. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. Tampoco es correcto. No, mira, mujer, vente, vámonos. No. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden, mis amados hermanos. Y a Él le agrada. Mire, hay gozo en el cielo por este matrimonio, hermano. Hay una alegría. Por eso la iglesia debe de sentirse honrada de que ellos han tomado la decisión de venir a la casa de Dios, primeramente a honrar al Creador de los cielos y la tierra. Porque Padre Cristo, quiero que se ponga de pie. Ustedes pueden quedarse sentados. Un consejo. El matrimonio cristiano no es de dos. Es de tres. Dios, el esposo, la esposa. A Dios, póngalo siempre en el mejor lugar. ¿Y cuál es el mejor lugar? En sus corazones. Ahí tiene que estar. No tiene que estar ahí arrinconado. No. Dios es el que le está permitiendo a ustedes unir sus vidas. Han habido casos, mis amados hermanos, en que va a darse un acontecimiento como el que estamos siendo testigos en esta tarde y lamentablemente suceden cosas lamentables. Fallece el novio, fallece la novia o hay tragedia. Pero aquí no hay tragedia. Aquí hay bendición de lo alto. Aquí Dios está con nosotros. Aquí Dios está con esta pareja. Bendito el nombre del Señor. Amén. No saquen a Dios de sus vidas. No. Porque el día que ustedes lo saquen, va a ser el fracaso de sus vidas. Y yo creo que Dios está permitiendo esta unión no para que ustedes fracasen. No.
Porque dice la Biblia que lo que Dios ha unido, Dios ha unido a un hombre, a una mujer, el hombre no lo tiene que separar. Amén. Escuchen consejos, pero pesen el tipo de consejo. Si viene un consejo de Dios, bien. Pero si viene alguien que quiere meterle cizaña en su vida, rechácenlo. Nunca se vayan a acostar enojados. Resuelvan las cosas antes de ir a descansar. Tienen que acostarse en paz, doblar rodillas, porque si ustedes están enojados, Dios no va a escuchar la oración de ustedes. Padre Cristo, ámense, respétense, cuídense, porque ustedes están casando enamorados, tengo entendido. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Y oyeron ustedes? Sí. Padre Cristo. ¿Y usted, hermana, se está casando enamorada, sí o no? Sí. ¿Y oyeron ustedes? Sí. Que no se acabe eso. Que no se termine. Brother, la juventud es pasajera. Pero recordemos lo que Dios dice: deleítate, hombre, con la mujer de tu juventud. Uno me dijeron, no, pues dice que me deleite con una mujer joven. No me tuercen las cosas. Con la que se casó joven, quiere estar con ganas. Con la que nos casamos jóvenes, que tal vez se ha puesto un poco más hermosa, pero esa es la mujer de mi juventud. Amén. No dice otra. Padre Cristo. No dice, búscate otra joven más bonita. No. Imagínense que Dios pensara en cambiar la iglesia por otra. No, estamos mal. Hombre, ama a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia. Padre Cristo, iglesia. Padre Cristo, amistades. Vamos a orar para que ellos reciban la bendición de Dios. Y la están recibiendo. Miren, hermano. Esto es un evento, madre. Cristo los une al perfecto matrimonio. Padre, y tu palabra dice que lo que, aleluya, Dios une, no lo separa el hombre. Ayúdalos para que sigan adelante, victoria. Que podamos verlos, que aunque pasen los años y los años, unidos, Señor, amándose, respetándose el uno al otro, en el nombre de Jesucristo. Dado por esta joven, Señor, que este día ha declarado amar a este joven también, que tú nos bendiga, que tú nos ayudes. Sabemos que ahora vienen momentos difíciles, pero el Señor, que ella recuerde que aquí delante de muchos testigos, ella declaró amarlo, respetarlo y amarse los dos, aleluya, hasta que la muerte los separe. Pido que los ayudes y los bendiga, y la iglesia está hablando por ellos para que podamos ver a través del tiempo unidos en perfecto matrimonio, los unos en perfecto matrimonio, como tu palabra me lo dice, Señor. Así que este día hay fiesta en el cielo, hay fiesta aquí, porque esta pareja ha venido a hacer lo que tu palabra nos dice, y en el nombre de Jesús los unimos. Su perfecto matrimonio, amén y amén. ¿Puedes sentar para pararse? Ahora el novio, hermanos, puede besar a la novia. Y les presento, hermanos, a la familia Meléndez en esta tarde. Dios les bendiga. Está aquí bien cerquitas, dos cuadras, aquí recto para allá. Está la expresión donde nos van a estar esperando, hermanos, para ir a comer y a pasar un buen tiempo comiendo con todos los hermanos. Amén.
Pastor. A la una. Pero grite, no lo voy a animar. A la dos. Y a la tres. No. A la una. A las dos. Y a las tres. No Hágalo buena, hágalo buena. No quiere, no quiere. ¿Listos? A la una. A la dos. Listo, ¿eh? Y a la tres.
acuerdo. Sigo la aprobación de todos los que me escuchen a mí, pero si no.